Hugo Eduardo Torres Chabert llega por primera vez a Rosarito a los 7 años de edad en 1943. Estudia la primaria en el Instituto México del Distrito Federal, la secundaria y preparatoria en la Universidad Militar Latinoamericana. Estudia la carrera de Administración de Empresas en San Diego State y Contaduría Pública en el Tecnológico de Monterrey, graduándose con mención honorífica. De regreso en Rosarito, fue catedrático de la UABC en Administración y Economía y se casa con Rosa María Ramírez, con quien procreó 5 hijos: Hugo, Gustavo, Laura, Rosy y Daniel. Desde 1968, se incorporó definitivamente a la actividad turística de la región. A través de los años, ha creado y promovido varios organismos, invitando a diferentes personas de la comunidad a participar en ellos para beneficio general. Fundó el Comité Pro Municipio de Rosarito AC en marzo de 1983, convocando a 15 ciudadanos inicialmente y a muchos, muchos más después. Ocupó la presidencia por varios años y permaneció activo hasta la culminación de su objetivo en junio de 1995. Este grupo tan fortalecido, tan grande, que al final logramos la municipalización. Fue una gran lucha, fue un gran esfuerzo, pero se vio realizado como actualmente se conoce este quinto municipio de Baja California. Fundó el Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito AC en 1990, ocupando la presidencia por 3 años consecutivos desde su fundación. Un reconocimiento total a ese liderazgo, a ese ejemplo que tenemos aquí en Playas de Rosarito, porque es una persona tan entregada, apoyando el turismo en épocas buenas, en épocas malas. Organizó al Patronato Pro Preparatoria de Rosarito AC. El grupo Madrugadores de Rosarito lo fundó en 1976 y fue coordinador por 4 años consecutivos. Y es que él siempre ha estado al pendiente de este grupo. Quiero decirle ahorita que en el 2006 festejamos los 30 años con un éxito, siendo un grupo muy colegiado, de mucho respeto para la comunidad. Encabezó la defensa de la tierra en cuanto al decreto expropiatorio de 1981, que pretendía desconocer los títulos de propiedad de los rosaritenses. Hugo Torres en todo participó, él también nos auxilió en todo lo que era necesario, las reuniones, todo, fue la cabeza del asunto este de la revocación del decreto, ¿no? Es presidente de la Fundación Cultural Horizontes AC, organismo sin fines de lucro dedicado a impulsar el concurso e impresión del libro anual de cuento y los concursos de conocimientos, arte y cultura entre niños y jóvenes rosaritenses. Lo más satisfactorio fue que los mismos alumnos ya nos pedían que cuándo íbamos a realizar esos concursos dentro del ciclo escolar. En el año 2007 gana la elección para presidente municipal de Playas de Rosarito, destacando su actuación y resultados en la reestructuración policiaca, reducción de la delincuencia a los niveles más bajos en 10 años, a promover el turismo y a las relaciones internacionales. Fui testigo de cómo le gustaba mucho ir a visitar escuelas. De un universo de 23.500 alumnos, él visitó a 30.000. O sea, una vez y media las vueltas, dándole un mensaje, sobre todo contra las drogas. Desde enero del 2011, encabeza el Comité de Imagen para promover a Baja California. La invitación que aceptó de trabajar con nosotros, de ser nuestro secretario técnico del Consejo Consultivo de Turismo de Baja California, y que como parte de ese trabajo agradecerle, que una de las primeras acciones que tomamos fue formar en conjunto este Comité de Imagen de Baja California.
El 24 de mayo del 2012 fue reconocido por el organismo social LEED San Diego con el reconocimiento a su trabajo de mejorar las relaciones fronterizas entre los dos países. Because rather than just sit back and let somebody else tell the story, he's been very proactive in writing not only today's story, but the future and the promise of not only Baja, but of Mexico itself. I think he's truly a champion and a hero in his own time. Hasta la fecha, continúa siendo propietario y director general del Rosarito Beach Hotel.